Muy buenas a todos, bienvenidos a elmejortrato.com. Mi nombre es Sabrina y en este video vamos a aprender todo sobre los plazos fijos en Banco Provincia. Vamos a ver cómo se hacen, cómo se renuevan, todo lo que tienes que saber, cómo calcular tu rendimiento, qué tipos de plazos fijos hay, cómo obtener tu mejor retorno, todo eso y mucho más acá en este video. Así que dale me gusta a este video, suscríbete a elmejortrato.com y comencemos. Invertir en un plazo fijo en Banco Provincia. Bueno, para eso la buena noticia, lo que tenés que saber desde ya, es que no es necesario ser cliente. Sí, esto es algo muy fabuloso, muy bueno. ¿Por qué? Porque Banco Provincia es uno de los bancos públicos más importantes de la República Argentina y no es necesario ser cliente. Así que cualquier persona mayor de 18 años con su documento nacional de identidad puede hacerlo. Entre los requisitos que Banco Provincia pide para poder constituir tu plazo fijo es contar con tu documento nacional de identidad al día, obviamente, tener el domicilio actualizado, tiene que ser el mismo que figura en el documento, si no tenés que traer algún servicio que esté a tu nombre. También te pide ingresos, si sos autónomo o monotributista, tenés que presentar los últimos tres pagos de monotributo y de ingresos brutos del impuesto. Si sos en relación de dependencia, si tenés un trabajo fijo, un sueldo, una pensión, te pide el último recibo. Constituir un plazo fijo en Banco Provincia es algo muy sencillo, cualquier persona puede hacerlo. Hay distintos mecanismos, puede ser a través de la sucursal, a través de internet, de la banca telefónica y mucho más. Para hacer un plazo fijo por cajero automático de la Red Link, solo tenés que dirigirte a la entidad, al cajero automático y seguir los pasos. Pero, sin embargo, te recomiendo que lo hagas a través de internet, de home banking, porque realmente funciona y es una alternativa muy buena para poner tu plata ya mismo a trabajar y conseguir los mejores rendimientos. Entonces, me preguntarás, ¿cómo hago un plazo fijo por home banking? Bueno, para eso lo primero que te recomiendo siempre es ingresar a elmejortrato.com. Elijas tu monto, el plazo, des clic en cotizar ahora y tenés al minuto, al segundo, ahí todas las alternativas, decenas de entidades bancarias comparando sus rendimientos y los distintos tipos de instrumentos financieros en los cuales podés invertir tu dinero y obtener retornos muy interesantes. Una vez que elegís el monto y el plazo de tu inversión, podés constituir tu plazo fijo por internet. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo renuevo? Bueno, en el momento cero de constitución de tu plazo fijo, elegís el plazo, precisamente por eso se llama plazo fijo, de duración del mismo. Se renueva automáticamente si aceptás la opción renovación automática. ¿Qué quiere decir? Que al cabo del plazo, por ejemplo 30 días, tu capital más los intereses ganados se van a reinvertir y de esa forma estás generando interés compuesto, una alternativa muy interesante para tus finanzas personales. Banco Provincia ofrece distintas alternativas en plazo fijo. Tenemos el plazo fijo tradicional, cuyo plazo mínimo son 30 días y necesitas un importe de 1.000 pesos argentinos. Se puede constituir en pesos y también en dólares, a partir de 100 dólares americanos. También tenemos en Banco Provincia el plazo fijo UVA, que es de la unidad de valor adquisitivo. Es el plazo fijo en pesos solo, a partir de 1.000 pesos argentinos, plazo mínimo 90 días. Ese plazo fijo está anclado a la inflación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque depende del coeficiente de estabilización de referencia, que a su vez se calcula en base al IPC, Índice de Precios al Consumidor, todos los días. Son datos que publica el Banco Central de la República Argentina y este instrumento te permite resguardarte de la inflación. Si no querés tener tu dinero inmovilizado mucho tiempo, tenés las opciones de plazo fijo tradicional precancelable y plazo fijo UVA precancelable. ¿Qué quiere decir? Bueno, en este caso los plazos son más amplios, por ejemplo 180 días, pero tenés la posibilidad a partir del día 30-31 precancelarlo, darle la orden al banco para que te devuelva todo tu capital. Claro, no ganás en ese caso los intereses, hay intereses que dejás de ganar por precancelarlo antes de tiempo. Existe también una alternativa más que interesante en Banco Provincia, que es el plazo fijo con pago periódico de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Colocás un mínimo de capital de 10.000 pesos argentinos a 180 días, 6 meses, pero tenés la posibilidad de a partir del día 30, todos los 30, cada 30 días periódicamente, cobrar una renta, cobrar un interés. Este instrumento es ideal para las personas que estén buscando independencia y que estén buscando poder vivir de rentas, generar un flujo constante mes a mes. Te permite organizarte de una forma muy positiva. Desde mi experiencia, siempre probé el plazo fijo tradicional. Creo que es mejor porque cuando comparo los rendimientos, la tasa efectiva mensual
En mi caso me da mayor rendimiento, gano más intereses con el tradicional a 30 días, reinvirtiendo constantemente los intereses. Eso de mi experiencia, espero que bueno, que te sirva este dato. Cada uno según su horizonte de inversión, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Si necesitas la plata al corto, al mediano o largo plazo, puede variar la estrategia y puede usar estos distintos instrumentos financieros que todos tenemos al alcance realmente con un solo clic a través de internet. Recordá que todos los plazos fijos tienen una garantía de seguro de 1.500.000 pesos argentinos. Así que hasta ese monto estás cubierto, podés dejar tu plata tranquila en el banco. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Además, Banco Provincia es uno de los bancos públicos más grandes de todo el país, tiene una solvencia, tiene una espalda, tiene toda una reputación. Espero que te haya gustado esta información, que te haya sido muy útil para poder tomar mejores decisiones. Así que bueno, te invito a visitar elmejortrato.com para cotizar siempre tu inversión antes de hacerlo. Esta herramienta es muy valiosa, muy importante que la tengas siempre a mano y la estés consultando constantemente porque los rendimientos cambian. Así que siempre hay que buscar el mejor rendimiento. Bueno, te invito acá que nos dejes en los comentarios qué te pareció, si tuviste alguna experiencia ya con Banco Provincia, con estos plazos fijos o alguna consulta en los comentarios. Dale me gusta a este video, suscríbete a elmejortrato.com y hasta la próxima.